Hola Pita, amiga, ahí estabas, ¿eh? La primera. ¿Cómo estás, Pita? ¿Qué tal, amiga? ¿Por qué me decías que andaba retumbando en tu ego? ¿A qué te referías puntualmente? Siguió dándote guerra. ¿Qué significa? ¿Que lo seguiste meditando? ¿Cuál es la duda tuya en sí mismo? Yo me refería a que cuando el universo, la naturaleza no crea ángulos rectos. Nada en la naturaleza es un ángulo recto. Solo el ser humano crea ángulos rectos. Entonces, toda creación en la naturaleza no tiene ángulos rectos porque está mostrando permanentemente el movimiento de su energía. El movimiento de su energía. Sí, decís que querés entender profundamente, realmente es algo digno de ser meditado durante mucho tiempo, porque en sí mismo es un resumen el video ese que hice, pero realmente es muy profundo. Hola Jaime, amigo, bienvenido. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Entonces yo te decía de que uno, por ejemplo, cuando mira una creación humana, puede ver automáticamente una botella, un cuaderno, un celular, un televisor. Puede ver los ángulos rectos. Pero en la naturaleza no existen los ángulos rectos, porque todo lo que la naturaleza refleja es... Ahí está el árbol de laurel, fíjate, fíjate todo eso. Es todo una continua espiral, una continua espiral. Porque la existencia se manifiesta a través de una emoción. La existencia no sabe sino expresar amor. Todo lo que expresa la existencia es amor. Entonces te encontrás amor, emoción, plenitud, armonía, éxtasis, calma en una hoja, en un color, en todas las formas, las ramas, el viento, la brisa, la espuma del mar, las olas, las montañas, el cuerpo humano, la luna, todo lo que existe, todo, todo. Todo lo que existe tiene curvatura. Ahí está, ahí se está moviendo el laurel. Nuestras caricias, cuando expresamos amor, nuestra música, nuestras frecuencias musicales son así. Entonces podemos darnos cuenta de que ni bien la naturaleza o nosotros mismos expresamos una emoción, somos curvos. Se expresa en forma curva. Una melodía, una danza, una caricia, nuestro propio cuerpo, es lo que genera aquello llamado armonía, belleza. No es recto. Nosotros no somos una caja caminando, somos una obra de arte en sí mismo caminando. La luna, cuando la vemos por las noches, las formas de las playas, toda forma natural, toda forma natural es curva. El viento, la brisa, la caída de una hoja, las flores, porque permanentemente está expresando una emoción. Entonces uno puede ver cuando uno ve un artefacto electrodoméstico, una creación humana, si no hay una emoción detrás, tiene ángulos rectos. Pero el ser humano también crea emociones. Por lo tanto,
El ser humano también sabe pintar, también sabe cantar, también sabe hacer una escultura, el ser humano también sabe hacer una caricia. El ser humano ni bien expresa emoción, se torna curvo, se torna una danza. Y se sincroniza con el movimiento de la energía que crea el universo, que en sí mismo es una danza, un juego, un canto, una caricia. ¿Ves cómo podemos ir interpretando y captando el mensaje telepático de la existencia? Y no telepático, porque también físicamente podemos ver la expresión de la existencia permanentemente. ¿Cómo te fue, corazón? No sabía si era sesión o era live. Era live. Aquí estoy hablando con Pita, que me hizo una pregunta sobre la curvatura, las formas curvas de la existencia. Sí. Ya encontré los hoyos. ¿Los qué? Pita, que quería que le dijera los hoyos que yo había visto. ¿Qué hoyos? Me dijo, Yane, ya sé que somos parte de la existencia y que nosotros los tenemos. Yo le dije, pues los mismos que tenemos. Ah, los hoyos. Bueno. Están en todas partes, sí. Es verdad. Hola, León, amigo, bienvenido. Gusto verte. Me toca a mí la parte esa, siempre. Siempre te toca, sí. ¿Por qué será? Fíjate que la belleza es curva. La belleza siempre es curva. Los músculos del cuerpo humano, la belleza femenina es curva. Por eso los hombres no se pueden resistir. Por eso los hombres no pueden resistirse a una curva. La cintura. Todo lo curvo es como una permanente atracción. Es parte de la ley de atracción. Es parte de aquello que se llama ley de atracción. Ya que la ley de atracción lo que muestra es una ley implantada por la misma fuente de la cual nos atrae hacia ella. La ley de atracción no es para nosotros lograr deseos, lograr cosas. Es para que el deseo de la fuente se manifieste en nosotros y nosotros ser atraídos hacia la fuente para no perdernos en nuestra propia inconsciencia, en nuestra propia oscuridad. ¿Llegó Isabel? Ah, sí. Hola, Isa. Hola, Pita. Voy a cargar el teléfono ahora y luego me conecto yo. Luego se conecta Jane, ni bien corte yo aquí. ¿Me dejaste el recuadro? Está en la heladera. ¿Sabes? ¿Viste el hummus que traje? Lo voy a probar. Me gustó. ¿Te gustó? Sí, lo abrí. Pita dice, por eso no sexualizan tanto en la sociedad para que lo entendamos mal. Lo que pasa, Pita, que fíjate que hoy en día la sexualización de la sociedad justamente no es curva, es recta. Es algo que va sin emoción. La sexualización, hoy en día, cuando la sexualización no es de la sociedad, es de la existencia. Ya que la existencia es toda una relación sexual permanente. Nosotros estamos dentro de ella. Lo que ocurre es que, fíjate que hoy en día la sexualización está llena de ansiedad. Mismo cuando nosotros vemos una película romántica, cuando llega la parte sexual, automáticamente se arrebatan y se empieza a ver movimientos bruscos, ansiosos. Lo cual te das cuenta que el movimiento es, ¿ves esto? Esto es recto, pero cuando es curvo, como el humo de un sahumerio, ahí se muestra cómo la relación sexual tiene cierto arte, cierta emocionalidad, cierta profundidad. Igual que una nota musical. Si una nota musical es un grito agresivo, si yo, por ejemplo, hago una canción de protesta agresiva en que muestro mi enojo, la misma frecuencia musical sale recta. Pero cuando vemos, por ejemplo, una música llena de emoción, el dibujo que hace de sus frecuencias, que pueden ser
puestas en un dibujo. Son todas espirales, las galaxias. Las galaxias muestran el movimiento de la energía que crea la existencia entera. Es espiral. Todo es espiral. Es así. Así es. Cuando yo empecé a ir aquí a las clases de salsa, un señor que había estado en Cuba, estábamos bailando y claro, él quería bailar en línea. Y yo le estoy diciendo que la verdadera salsa que se baila en Colombia, en Puerto Rico, que no tiene nada que ver con el baile en línea, que es un baile académico, ¿sabes? Para que fuera más fácil, para que las personas pudieran aprender. Pero como se disfruta de verdad, es haciendo figuras. Y la mayoría de las figuras tienen un movimiento circular. Entonces yo le explico lo de recto y lo de la forma curva. Y el hombre dijo, no siempre. Y cuando me dijo no siempre, se refería a lo que acabas de demostrar. Ta, 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 recto. Claro, claro. A los hombres que son demasiado violentos, demasiado machistas, o a las mujeres que son demasiado ansiosas en una relación sexual, justamente no le gusta lo curvo, va en contra de lo curvo. A los artistas, músicos que no desarrollan un arte armónico, un arte profundo, un arte meditativo, un arte que nazca desde el amor a la existencia, no le gusta lo melódico, curvo. Toda emocionalidad es curva, es una danza, es un juego, es un movimiento, es un éxtasis, es un baile, es una armonía, es una caricia, es un abrazo, es un beso, el abrazo. Así funciona, así, eso somos. Somos todo eso. Somos la brisa, somos el viento, somos la marea. Somos las ramas, somos los árboles, somos las nubes. Fíjate las nubes. Mira, Pita. Fíjate las nubes. ¿Te das cuenta cómo todo es espiral? Mira el árbol. El diseño del universo es espiral. Y el movimiento de la energía. Por eso siempre digo que la energía en movimiento crea la emoción. El significado de emoción es energía en movimiento. Pero la energía en movimiento nace desde el amor. Por eso hay una inteligencia allí que tiene el poder y el amor para crear. ¿Para crear qué? Todo lo que existe. Crea el átomo crea hasta una pared, crea hasta una calle, crea todo lo que tocamos, crea el cuerpo humano, crea las emociones. León dice, el rayo es recto. No, parece recto. Cuando vos ves el movimiento del rayo desde su origen hasta que llega, nosotros lo percibimos como recto. Pero en realidad, nada es recto en la naturaleza. No existe en toda la naturaleza el ángulo recto. Y es un holograma distorsionado por nuestra percepción, refracción de luz y demás. Los caracoles, la Fibonacci de los caracoles. Cuando uno ve esa Fibonacci, esa espiral, es, digamos, la matemática y el diseño que utiliza la existencia misma para diseñar todo lo que crea. Todo nace de ahí. Por ejemplo, mira acá la mesa. ¿Ves las flores de la mesa? ¿Se ve? Ese es el diseño que crea toda la existencia.
Por eso también las rocas nos generan tal sensación de olvido, tanto sosiego. Porque estamos viendo la forma y el movimiento de la emoción, de lo que somos. Entonces nos aquieta. Sentimos una afinidad con ello, claro, pero no somos tan conscientes, no lo sabemos. Por eso, Pita, cuando nosotros, en la medida en que todo lo que vemos tiene relación a algo, es cuando realmente se intensifica nuestra conexión con eso. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, un árbol, este laurel, y uno simplemente lo ve como una especie de distracción, como una especie de relax, pero no le encuentra relación a algo. Y dice que es bonito, pero no tiene significado ni raíz la palabra bonito. Porque que algo sea hermoso, que el día sea hermoso, el en relación a la fuente que lo crea, como la expresión de una emoción, que por eso es hermoso, se torna realmente una experiencia trascendental, una experiencia existencial. Claro, las pirámides tienen ángulos rectos, pero por eso mismo son una creación humana. No es una creación de la naturaleza. La naturaleza no crea ángulos rectos. No, y no digo que sea feo. No digo que el ángulo recto sea feo. Digo que la naturaleza no utiliza ángulos rectos, porque permanentemente está expresando una emoción. Entonces, el ser humano, cuando uno ve, por ejemplo, un televisor, cuando uno ve una computadora, cuando uno ve una botella, cuando uno ve una lapicera, no el que lo hizo no expresó una emoción detrás de ella, expresó una utilidad. Eso es algo que con una observación consciente cada uno puede, claro, probar. Entonces podemos darnos cuenta cómo una flor nos transmite el mismo amor desde su forma, pero también desde su esencia, pero también desde su color, pero también desde su movimiento. En cambio, cuando uno mira esta lapicera, uno no siente esa emocionalidad, pero aún así sigue siendo parte de la materia de la existencia, porque está hecho de átomos, o sea que todos estamos en contacto siempre con la fuente. Siempre estamos, todo lo que existe, existe, ¿ves? Esto tiene un color azul, tiene un brillo, tiene un material, tiene un tacto. Todo es amor, en todo podemos sentir amor. Pero la existencia se manifiesta desde un lugar tan profundo que utiliza y nos muestra su verdadera naturaleza y la nuestra a través de esta curva, a través de esta espiral. Hola El Cubo, bienvenido. Hola Sheila, bienvenida amiga, qué gusto verte. Las montañas, los ríos, los senderos, los caminos. Miren, vamos a ver un poquito más. A ver. ¿Se ve? ¿Qué les parece? Observen la curvatura de todo, el dibujo curvo que hay en todo. Observen. Observen. ¿Ven? ¿Ustedes piensan que eso es casualidad? ¿O es una emoción en pura emocionalidad y expresión de la existencia? Observen el color, observen la textura, observen la claridad, los tonos. Miren eso.
Nada en la naturaleza es con ángulos rectos. No existe. Observen los dibujos. Todo eso no es casualidad. Toda la existencia es curvo, porque todo es una danza. Todo nace de una emoción de amor. Observen el agua. Es una continua espiral. Una continua espiral. Eso es emoción. Eso es emoción. En el momento en que emitimos algún juicio, nos desconectamos de la esencia del árbol. La esencia de un árbol es la ausencia absoluta de juicio, porque el árbol percibe a todo lo que existe como parte de un todo. Nada separado. Por lo tanto, todo está en un proceso de plenitud y nada es digno de ser juzgado, porque todo está en un proceso perfecto. Lo bueno y lo malo es simplemente una separación creada por el humano. Yagi, bienvenido Yagi. ¿Qué hago cuando me siento vacío a pesar de estar bien? Exactamente, ahí no sé si escuchaste, Yagi. No se puede estar bien sintiéndose vacío. Es una contradicción. Tu idea de estar bien, tú crees que estás bien, tu idea de que quizás no te está pasando nada, de que quizás tenés lo que quisiste obtener, que quizás estás con que querés estar. Sin embargo, no podés experimentar más que vacío. Porque la emoción es la voz de la existencia y la fuente creadora que se comunica directamente con nosotros a través de esa emoción. La sensación de vacío o cualquier emoción incómoda es la voz de nuestra fuente que nos dice que tenemos duda existencial, desconfianza existencial, que no conocemos nuestra realidad. Por eso se genera un vacío. Porque estamos desconectados de lo que somos, a pesar de que en nuestra vida personal no hay mayormente ningún conflicto mayor a este vacío. Por eso la fuente se comunica a través de telepatía llamada emoción. Todos nosotros podemos sentir ese vacío, y por eso le llamás vacío. ¿Qué es vacío? Siento que me falta algo en el medio de mi ser, en el medio de mi experiencia humana. Me está faltando algo que le llamo yo mismo vacío. Por eso la fuente se comunica a través de telepatía y no palabras. Porque el vacío todo lo podemos sentir y no nos podemos engañar. Tari, ¿qué opinás sobre lo de Palestina? ¿Qué pasó en Palestina? ¿Vos sabés qué pasó en Palestina? No tengo idea qué pasó en Palestina. No veo lo que hicieron. Lo mejor que podemos hacer, Yagi, cuando tenemos emociones incómodas, verás, es primero entender lo que es una emoción, como te decía. Y una vez que nos damos cuenta de que toda emoción incómoda es un maestro, un mensaje desde nuestra fuente, automáticamente escucharla, no combatirla, no taparla, no reprimirla. Escuchar el mensaje y siempre nos va a decir que estamos sintiéndonos lejos de nuestra esencia, de nuestra naturaleza, que no estamos conociendo la realidad, que no estamos relacionándonos con la existencia.
que la estamos desconociendo, que tenemos desconfianza hacia ella. Por eso estamos viviendo en una realidad desconocida, lo cual solamente puede ser vivida a través de la supervivencia, lo cual es una forma de vida muy monótona que nos desmotiva. Al estar desmotivado significa que estamos desconectados de la realidad, de lo que somos. Por lo tanto, ya no sentimos motivación, porque una realidad vivida desde la supervivencia, del desconocimiento de quiénes somos y qué es la existencia, no vale la pena ser vivida, es desmotivante. Es como vivir siempre el mismo momento, siempre el mismo día, con diferente vestimenta, simplemente. Lo mejor que podés hacer es escuchar esas emociones, recibirlas y entender su mensaje. León dice, entendamos que el camino más corto entre una A y B es una línea recta. Ya, porque en vez de irse por los catetos, está hablando de la hipotenusa. Pero esas son leyes humanas, no tiene que ver con las flores. El camino más corto suele ser el que crea el conflicto. Justamente el camino de la evasión. El camino más corto es cuando uno se lee, por ejemplo, un libro sagrado o se lee los mejores libros de maestro, porque dice voy de A a B y listo. Y justamente ese camino es ser recto y no ser curvo. El camino más corto siempre va a ser una curva, siempre va a ser la curva, siempre va a ser lo emocional. Uno se llena de métodos buscando el camino corto. Claro. ¿Y sabes qué pasa ahí? Que viene la vida, viene el universo y te enreda en ese camino corto para que veas que estás en el mismo punto de partida, para que empieces otra vez. El camino... Amigo León, yo estuve 20 años ahí, en ese camino corto. El camino recto entre A y B es el más corto desde el punto de vista de la lógica humana, de la matemática, pero... Ya sabemos que nuestra realidad nunca es lógica, es mágica. El cubo dice, yo veo la firma de Dios. La firma de Dios es esta, es la espiral. Se ve en todos lados, como dice acá el cubo. Es verdad, es la firma de Dios. Qué bonito. León dice, buscar qué línea está bien o está mal, curva o recta, es un error. No, si en ningún momento se está buscando o se está diciendo que una línea está mal. Ninguna línea está mal. Al contrario, si los ángulos rectos hacen que nosotros podamos tomar la lapicera, por ejemplo. Tendrá su utilidad dentro del ser humano el ángulo recto. Ni está ni bien ni mal. Simplemente no muestra emocionalidad. Está hecho más que nada desde una utilidad, pero la existencia es emocional, puramente emocional. Cada vez que decimos que algo está bien o que algo está mal, es nuestra mente, nuestro ego, queriendo encasillar, clasificar todo desde una lógica bajo leyes humanas. La naturaleza, el universo, no tiene nada que ver con moralidad. Eso de bien o mal son cosas del hombre. Exactamente. Por la educación que recibimos. Todo lo que sea, de la forma que sea, el universo quiere que sea así, por eso lo permite que se manifieste. No hay nada bien ni nada mal, simplemente es una experiencia. El humano es el que necesita clasificar para intentar comprenderlo. Exacto. La existencia no existe aquello llamado bien o mal. Solo existe la vida, la existencia, el proceso, la experiencia. No hay nada ni bien ni mal, solo existe algo quizás más consciente
o menos inconsciente, sí, pero no bien y mal. Hola Harris, bienvenido. Hola Ivonne, amiga, ¿cómo estás? Esa película, Pita, el día de la marmota, que uno vive siempre el mismo día, es una comedia que muy, muy para reírse, pero tiene mucho significado. Significa que una persona, significa ni más ni menos que una persona que no conoce su propia realidad, que la ha evadido, vive dentro de su capacidad sensorial siempre lo mismo. ¿Por qué? Porque es como que vos en la vida tenés muchas vivencias distintas, pero la existencia te da una enseñanza, que no es las diferentes vivencias lo que te da el disfrute, sino la profundidad y la conciencia de la vivencia. Si tu emoción y tu sensibilidad tiene toda esta capacidad, pero vos vivís limitado hasta acá, porque cuando uno evade conocer la realidad, nuestros sentidos están atrofiados y no pasan de aquí. Significa que vos podés comprarte un yate, adueñarte de una ciudad entera, pero todo lo vas a disfrutar de acá hasta acá. De acá hasta acá. Podés ser millonario, podés lograr todos los deseos que quieras lograr, pero esos deseos los vas a disfrutar con una sensibilidad que no pasa de acá. Por eso en el día de la marmota, el tipo era un hombre muy superfluo que vivía siempre el mismo día, pero eso era metafórico. Es lo que nos pasa a todos, a toda persona que no conoce la realidad en que vive, vive en el día, siempre en un bucle temporal, siempre en el mismo día. Y todo lo que vive se le olvida automáticamente, no se retiene en la memoria porque no es motivante, no lo motiva. La existencia misma borra toda historia nuestra que no nazca de lo real. Todo lo que nace de elevación es borrado. Todo lo que permanece en nuestro ADN, en nuestra memoria, es aquello que fue vivido conscientemente. En este mismo momento, quizás si ves un color, un aroma, seguramente vas a tener una emoción que va a ser el recuerdo de algo vivido conscientemente. Pero no te das cuenta, pero lo sentís. Lo sentís dentro de tu capacidad de amar, de sentir. Por eso nada se pierde, nada se olvida. Hola Blue Green, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Beto, ¿cómo andás Beto? Está muy bien dicho, Pita, zigzag. Acá dice el cubo, por eso un encefalograma plano no tiene curva. Espero, Ivonne, que hayas almorzado rico. Ivonne dice, una pregunta. ¿Cómo podemos acceder a los registros akáshicos? ¿Es necesario? Llamémoslo registro akáshico a todo registro de la verdad. Nosotros accedemos a la fuente, ¿cómo? Tantas veces lo hemos hablado, Ivonne, hay una sola manera de acceder a una verdad y canalizarla, que es a través del canal de nuestra emoción, a través del canal de nuestros sentidos. Conectando nuestros cinco sentidos a los sentidos de la existencia, podemos canalizar en un aroma, en un color, en un movimiento, en una forma, en un sonido, cualquier información, cualquier verdad de los registros de la existencia. Esa es la verdadera forma de canalización, que va más allá de toda creencia y sin intermediario. Cinco sentidos, si al final todo el mundo tenía que ir a buscar un registro.
¿Para qué son estos sentidos? ¿Para qué son? Lo buscamos en nuestra emoción. Lo encontramos en nuestra emoción. ¿Pero qué, un aroma, lo que la persona se ha perdido hoy en día dentro de la espiritualidad, es que un aroma es un registro akáshico. Un color, en este momento las ramas de este árbol es un registro akáshico, pero nadie está leyendo ahí. Porque no nos educaron para reconocer eso. Fíjate, nos dicen, tienes que hacer un viaje astral, tienes que ir a consultar tu registro akáshico. ¿Tú te crees que la naturaleza, la existencia nos va a dar tu árbol familiar? Fíjate, ¿tú tus ancestros crees? La naturaleza nos va a dar un sistema nervioso. Nos va a dar 5 sentidos para que uno mire, observe, sienta todo eso. Imagínate tú, ¿quiénes son los que van al viaje astral? ¿Quiénes son los que registran un 5%, un 1% y el resto? Va a crear a toda una humanidad y el que no se mande hasta allá del viaje no se entera de qué va la película. Con no, 5 sentidos. ¿Vos decís que un 1% de la humanidad hace un viaje astral? Ninguno. Autoengaño, autoilusión. La naturaleza no te va a quedar a ti con 5 sentidos para que te mandes a dar un viaje para allá. Obvio. Entonces. Se ríe, Iván. ¿Escuchaste, Pita? A la cubana. No se enoje, ya nadie se dice León. No, no, es que yo me voy, yo soy muy visceral. Y estoy calentando motores para mirar. Por la ayahuasca, dice Pita. Bueno, ahí creo que te dijo, según lo que yo interpreté de Jan, ¿eh? La existencia no nos va a dar 5 sentidos para que nosotros, en lugar de expandir los sentidos, le metamos, ¿no?, un químico que intente expandirlos. Cuando tenemos nuestros 5 sentidos siendo expandidos, los sentidos se expanden ni bien queremos conocer la realidad. Ni bien nos damos cuenta de que canalizamos la información de la realidad a través de esos 5 sentidos, los sentidos se expanden. Ahora, expandirlos por cualquier otro método, que no sea los sentidos, tiene un precio a pagar. O sea, tiene un precio a pagar, tiene una toxina a pagar. Claro que se puede hacer, te metes cualquier droga y explotás, pero tiene un precio a pagar. Y tampoco implica eso que vas a tener conciencia, porque si no todo adicto sería consciente. Imagínate que hay drogas tremendas hoy en día. La ayahuasca es una de ellas y también hay drogas también muy puras. Y cualquiera persona que tuviera acceso se iluminaría, sin embargo ocurre realmente todo lo contrario. Lo que ocurre es lo opuesto. Las personas si redundan y consumen demasiado alucinógeno, cada vez son menos conscientes. Esa es la realidad, cada vez son menos conscientes. Yo tengo amigos que llevan toda la vida tomando cannabis, ayahuasca. Te digo la verdad, los veo cada vez más aturdidos. Lo que pasa es que, claro, en el momento en que tienen la experiencia es fuerte. Es fuerte porque si se te expanden los sentidos en el momento, vos venís wow. Pero es una experiencia que conlleva una consecuencia. Nada dentro de la existencia está programado para que sea de afuera hacia adentro. Nada. Nosotros no podemos practicar una caricia, un beso, para lograr enamorarnos. Bueno, por ejemplo, tomar un alucinógeno es hacer eso. Es practicar una caricia potente para luego decir, wow, existe el amor. Sí, pero ¿yo cómo hago para enamorarme? Cuando me enamoro, va a surgir la caricia, va a surgir el abrazo, va a surgir. Nada está hecho para que sea de afuera hacia adentro. Todo es de adentro hacia afuera. Volviendo a ese tema, ¿cómo nos van a dar a cada uno un sistema nervioso con 5 sentidos? Fíjate tú. Entonces, los que se drogan son los iluminados. Hay que ir a buscar ayahuasca, hay que ir a hacer el registro akáshico, hay que ir a hacer el viaje astral. Entonces, por esa regla de 3, el universo crea a toda una humanidad, le da 5 sentidos a todo el mundo y los elegidos son los que se drogan. ¡No entra! Claro. Todos tenemos la posibilidad, la capacidad. Imagínense que la existencia nos pone acá para que nosotros
tengamos la capacidad de expandir los cinco sentidos. No para meterle un químico y que los expanda. Es que eso no. No se le puede engañar la existencia. Entonces, quizás podemos usar esa experiencia, ya que la tuvimos, para darnos cuenta lo ilimitado que son los sentidos. Porque otra cosa de que la gente no la confunde y no se da cuenta cuando toma un alucinógeno, es que no es el alucinógeno lo que le produce eso, sino la capacidad misma de los sentidos. Sin la capacidad infinita dentro de los sentidos, ¿qué alucinógeno va a provocarlo? O sea, si yo me tomo una droga y aumento mi capacidad de fuerza, va a ser porque mis músculos ya tienen esa capacidad dentro. No va a crearme ese músculo. Ya tengo la musculatura para hacerla. Los sentidos tienen una capacidad infinita que un alucinógeno los dejan al descubierto. La capacidad que tiene. Lo que pasa es que nos toca despertarla de manera natural, no de manera artificial. Ahí está, ¿ves, León? Cuando vos vas y te tomás un alucinógeno para explotar, es una línea recta. Vos lo dijiste, es una línea recta, es de A a B rápidamente. Y por ser una línea recta, termina generando un conflicto. La única manera, Pita, de abrir el camino es a través de la nueva acción, a través de la aceptación de la realidad en nuestra vida. Esa es la única manera en que se abre el camino. Toda otra forma de abrir el camino es una trampa. Es un intento de cortar camino, pero a la existencia no le podés hacer trampa. No hay forma de hacerle trampa. Bienvenido, Gustavo. Las drogas, Pitan, en sí mismas son naturales. O sea, está hecho de alucinógenos naturales. Lo que pasa que el ser humano le pone para venderlo tóxicos, que bueno, ahí sí se torna mucho más tóxico. Ahora, un alucinógeno, cuando más natural sea, obviamente más va a proteger, porque no va a dejar grandes cantidades de toxina. Pero igualmente es el intento de acelerar un proceso que no es natural, que no es natural el proceso. Ahora, una vez que lo haces, si una vez que lo vivís, te podés dar cuenta, si es que te podés dar cuenta, porque la mayoría no se dan cuenta, de que verdaderamente esa explosión en los sentidos está mostrando la capacidad infinita que tienen los sentidos. Porque ahí la gente se cree que es la planta la que le dio la capacidad, cuando no es la planta. La planta demuestra la capacidad infinita que tienen los sentidos. Eso es lo que demuestra la planta. Bienvenida, Unis. Pita dice, usarlo como experiencia porque al final quizá la personalidad lo requiere. Eso es cierto, cuando nosotros tenemos demasiado vacío, es cierto lo que dice Pita, la personalidad requiere llenar ese vacío. Porque es la misma existencia la que no permite el vacío. La existencia no permite el vacío. Por lo tanto, es cierto, cuando nosotros no tenemos una conexión, estamos escasos de conexión, se genera un vacío. Y ese vacío necesita ser llenado. Eso es real. Necesita ser llenado. O lo llenamos con nuestra meditación, o lo llenamos con otra cosa. Pero necesita ser llenado. Eso es completamente cierto. Hay una ley en el universo
que es que el vacío debe ser llenado. No podemos permanecer en relación a nada, en un vacío. Necesitamos siempre tener identidad. O nuestra identidad la tomamos de una verdadera autoridad existencial, como es la existencia, la naturaleza y las emociones, o la tomamos de nuestros padres y nuestra educación. Pero de algún lado vamos a tomar identidad, porque no podemos vivir sin identidad. La psicología responde a una autoridad. Sí, porque nuestra naturaleza está unida a una identidad. No se puede vivir sin identidad. Por eso es que nosotros no podemos terminar con el viejo programa. Esa es la explicación de por qué no podemos terminar con el viejo programa. Porque necesitamos una identidad. Si no se la damos desde la meditación, automáticamente nuestra psicología busca la identidad de un programa, de una educación, de los padres. Entonces no podemos cortarlo. Por ese mismo motivo, no hay ningún método de control que le diga a la gente que puede soltar. No pueden soltar el cigarrillo, no pueden soltar el alcohol, no pueden olvidar un ex, porque la psicología responde a la autoridad de esa programación. Encuentran la conexión real con su ser y lo siguen conscientemente, o no van a poder soltar. Todo lo demás es autoengaño todo. Perfecto. Claro, acá Beto dice, las drogas siempre potencian lo que somos. Es verdad, potencian la capacidad infinita que tenemos en los sentidos. Lo que pasa es que dejan una consecuencia que luego deriva en una inconsciencia. Pero te dejan una muestra de lo que somos. Lo que pasa es que después, si seguimos buscando eso que somos a través de una nueva dosis, entonces ahí comienzan a atrofiarse en lugar de expandirse. Jaime, entre más hablas creo que menos entiendo. No es crítica, creo que estoy despertando muy despacio. Lo que pasa, Jaime, que es cuando uno se empieza a poner en contacto con verdades existenciales, cada vez experimenta más lo vivido como una confusión. Cada vez uno entiende menos, porque lo que uno creía entender es parte de una realidad de supervivencia. Todo lo que nuestra personalidad es en base a una supervivencia. Porque eso es lo que nos enseñaron, esa es la identidad que nos dieron, vivir para sobrevivir, pero eso no es la realidad. Entonces cuando empezamos a ver la realidad, cada vez estamos más confundidos. Y necesitamos pasar por esa confusión. Esa es buena señal, que no se asuste. Es buena señal, y de todos modos cuando una persona se va despertando y se vuelve consciente, va también viviendo una paradoja. Que es que a medida que más va aprendiendo, más ve todo lo que le falta aprender, porque se va dando cuenta que la realidad es infinita. Entonces se siente cada vez más alejado de comprenderla. No necesitamos comprender toda la realidad, sino simplemente no evadirla, para empezar a comprender lo suficiente como para ver si podemos experimentar una entrega hacia ella. El problema no es no conocerlo todo, sino no querer conocer nada.
Claro, Pita dice, entonces porque estoy tratando de huir de mi vieja identidad. Claro, lo que pasa es que es imposible la huida de la vieja identidad. Porque la existencia misma no permite que no haya ninguna identidad. Entonces cuando nosotros nos damos cuenta que la identidad de nuestra educación y nuestros padres es un programa que nos limita, lo que hacemos es intentar huir y combatirlo. Cuando en realidad eso es imposible, es un combate desgastante. Se desvanece y se suelta y se desprograma cuando conocemos la verdadera autoridad. A través de nuestros sentidos, a través de nuestras emociones, conectadas a las expresiones de la naturaleza. Ahí se desvanece, ahí se desprograma. Gracias Blue Green por esos likes. Recuerden a todos aquellos los que quieran profundizar en la información que aquí damos, pueden seguirme a mi canal, doy sesiones de terapia online. Mi celular está escrito arriba en mi perfil, ahí pueden contactar conmigo. Y también ya está disponible en Amazon a la venta mi nuevo libro, ahí se los muestro. Para todo aquel que quiera acceder, ya está disponible en Amazon mi nuevo libro, Todos Estamos Locos. León, si andás por ahí, hoy sale tu libro, ¿eh? Hoy va por correo tu libro. Te aviso. Bienvenido Brendix. Ah, acordate que eso que hace TikTok lo hace a los 60. Faltan 7 minutos para que lo haga. A los 60 justo lo hace. Bueno, me conecto dentro de una hora, me voy para abajo. Yo ya termino. Son las 15, son las 15. Bueno, que quiera seguir meditando a las 4 conmigo. Ni bien corto yo, viene la negrita. Se ríe, lo quieres correr, Jane. Sí, me está echando. Me está echando, Pita. Me dio 5 minutos más, me dio. No, pero si te dije que hasta las 4, son las 3. Si no me acuerdo, tú estás a las 4. Ah. Si tengo una hora para que cargue el teléfono. Te dije, me voy para abajo. Se ríe, Pita. Hola Gisela, bienvenida. ¿Cómo estás? Llegaste sobre el final, oye. 5 minutos más y ya no me queda mucho. Ahora, después de mí viene Jane, ¿eh? Te aviso. Una hora, dentro de una hora. A las 4 dice Jane que se va a conectar ella.
Jaime Banderas pregunta quién es, dónde la puedo seguir. A vos, manda un saludo, así te puedes seguir. Entro ahora como moderadora. Ahora entra Jaime como moderadora y la seguís por ahí. Te voy a poner, Jaime, aquí estoy, te pongo una manito para arriba. Vamos a ver el tema de sonido, no se me pega. A mí me encuentra con tu dúo, ¿eh? Ah, Pita, el mismo espíritu de la planta te dijo que no más. Mira vos, hasta la planta te está diciendo lo mismo que yo. ¿Viste? Y vos sí lo subo, lo voy a subir, sí, a YouTube, este like. Ahí está, mis corazones. Ahí está Janaisi. Ella es Janaisi, ella es mi pareja. Después a las 4 entra con su like. Se los recomiendo. Ahí está Janaisi. Hola comunidad, feliz inicio de semana. Vale, y si no, entran en tu perfil y cuando vean todos los jugos que tienen, me encuentran más rápido también. Es esa negrita hermosa. En mi perfil tengo varios dúos con ella, también la pueden encontrar. Hoy está encendida la Jane, dice. Empezó la semana, Beto. Empezó la semana, Beto, con toda la energía empezó. Está entrenando. Está entrenando, Jane. Se corrió 8 vueltas hoy. 32 cuadras, Isabel. Toma ya. Está con todo. Recuerden todos aquellos que quieran profundizar la información que aquí compartimos. Doy sesiones de terapia online. Mi celular está escrito arriba en el canal de mi perfil. Y también el que quiere tener acceso a mi nuevo libro ya está disponible en Amazon. Si quieren referencias, aquí hay varios que lo están leyendo. Beto, León está esperando que te canse para que se lo mandes para él. Excelente amiga, me alegra que gusto correr como a mí. Saludos, Jane, Isabel. Gracias, Gisela, por ese like. Gracias, Elvadilla. Eli Vadilla, gracias por los likes. Sí, no entra en el bolsillo, Beto. Pero gracias. ¿Qué lo querés de bolsillo? Pero puede ser de cabecera, en la cama, al lado, sí.
Gisela dice, hoy me agarró una profunda emoción al ver el vuelo de muchas mariposas juntas. Qué hermoso, un despliegue de espiral. Fíjense, Pita, hablando de el movimiento de la energía de la existencia, esa espiral, la mariposa. La mariposa es pura espiral, así va. Puro color, puro arte, puro diseño, pura forma. Puro juego, pura gracia. El libro más aclamado en la historia de la New Age, dice Pita. ¡Uy, gracias, Pita! Me gusta la definición de Pita. Ya tenemos dos. Beto te dice la Biblia de las emociones. Y mira lo que puso Pita, ¿ves? Era lo que yo le decía en un audio a Isabel, que me estaba muy orgullosa de haberte ayudado, porque yo sentía como que era como un legado para la humanidad. Que el día que no estemos aquí, el libro nos trasciende. Esa información no se pierde. Atemporal dice, el espiral es lo que encadena el espíritu. Así es atemporal. Es el movimiento de la energía y la expresión de la existencia. Energía en movimiento que crea la emoción. Que crea infinitas expresiones dentro del movimiento, el color, el sonido, el aroma y la forma de la naturaleza. Así como las siete notas musicales crean infinitas melodías. Chao, Eunice, gracias por compartir, gracias por estar. Para acabar de una vez por todas con todas creencias, dice Pita. Dejando tu padre una cantidad de comentarios aquí, deja que veas, amor. Mira, Ivonne dice, me encanta el título, La Biblia de las Emociones. Eso lo puso Beto. Ese fue Beto. Esa es una contribución de Beto. Beto le puso La Biblia de las Emociones. Atemporal dice, girar la esfera de la conciencia hacia el vacío infinito. Me gusta. Ni bien queremos conocer la realidad, comenzamos a ser conscientes y comenzamos a caminar el infinito. Y lo comenzamos a conocer. Que aquí atemporal lo hizo poético, girar la esfera de conciencia hacia el vacío infinito. ¿Cómo van, Pita, esos mates? ¿Cómo va esa yerba? ¿Viste? Desde que te di el mate, terminaste con la ayahuasca. Decí la verdad, Pita. Decí la verdad. Helen, pregúntate el para qué de lo que haces. Sería encontrar el propósito de por qué estamos vivos. Para encontrar el para qué, debemos primero encontrar qué es la existencia. Descubriendo la existencia, encontramos el para qué. Cuando vemos las expresiones de la existencia a través de la naturaleza, podemos ver sus estados de conciencia y sus propósitos, que son nuestros propósitos, porque nosotros mismos somos la naturaleza. Mira vos, Pita, estás combinando el mate y el café sin parar. Con razón ya no necesitas más la ayahuasca.
a través de las espirales de la naturaleza, a través de las expresiones, dentro de cada movimiento, color, sonido, aroma y forma, vemos lo que somos, como dice Atemporal acá, vemos lo que somos. Todo lo que observemos es lo que somos, siempre en cuanto le encontremos una relación y todo lo que observemos exista en relación a algo, en relación a qué existe, en relación a qué existe un color, en relación a qué existe un árbol, un atardecer, una primavera, una montaña, un río, una piedra, nosotros mismos, en relación a qué existe una flor. Ahí encontramos lo que somos. El problema es cuando vivimos sin encontrarle relación a nada, a todo lo que vemos. Nada existe en relación a nada. Todo tiene esencia. Todo tiene inteligencia. Todo es una expresión de la inteligencia que lo crea. Hola Ana, bienvenida. La Fibonacci es el diseño de la existencia. Es la manera de expresarse emocionalmente de la fuente, que es pura emoción. Todo lo que existe nace desde el amor. Por eso se expresa en una danza, en una caricia, en un juego. La caída de una hoja. Hola Agustín. Agustín dice, ¿cuál es para ti el sentido de la vida? La vida recién comienza a tener sentido cuando la queremos conocer. Antes de querer conocer la existencia, para nosotros no tiene sentido. Porque todo lo que observamos y todo lo que experimentamos, lo experimentamos en relación a nada. ¿Cuál es el sentido de un árbol si no tiene relación a nada? Pero ni bien nos damos cuenta de que el árbol es una expresión. En su forma, en su color, en su sonido, en su aroma, es una expresión de una emoción. Ni bien nos damos cuenta de que aquello llamado arte no es ni más ni menos que una expresión física de una emoción no física. Recién allí podemos darnos cuenta de que toda la naturaleza es una expresión física de una emoción no física, de una inteligencia que la crea. Entonces, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es el sentido del arte? ¿Cuál es el sentido de la belleza? Si no la plenitud, si no la libertad, si no el juego, si no el amor, si no la pasión. El propósito de la vida podemos verlo cuando conectamos nuestros cinco sentidos a los sentidos de las expresiones de la naturaleza. Ahí podemos darnos cuenta de que toda la existencia es una corriente en expresión de plenitud, en una expansión permanente, en un árbol, en una flor, en la intensidad de un aroma. Todo es deseo, todo es intensidad, todo tiene un propósito de plenitud. Todo es inspiración. Ese es el propósito de la vida. Y nosotros somos eso. Lo neguemos o lo conozcamos, lo evadamos o lo conozcamos, eso es lo que somos. No tenemos libertad de no serlo. Hola Sandri, qué gusto verte, amiga. No sabía que andabas por ahí. Gracias por ese corazón. ¿Cómo estás, amiga querida? Aquí dice atemporal. Una flor no se pregunta la forma geométrica que guarda. Simplemente se expresa en su inefable forma. Por eso mismo la naturaleza es la ausencia de duda.
es una conciencia que no tiene ninguna duda sobre sí misma. Y nosotros como seres humanos, cada vez que tenemos una emoción incómoda, estamos recibiendo el mensaje telepático de la existencia que nos dice que estamos dudando y desconfiando de nuestra propia existencia. Por eso necesitamos conocerla, porque no somos conscientes de la misma. La mente analítica quiere entenderlo todo, pero para verdaderamente entender la existencia no se puede hacer a través de aquí, porque el verdadero cerebro, los cerebros, están en los sentidos. Todo aquello que sea entendido a través de aquí, de los cinco sentidos, verdaderamente adquiere conciencia. Todo aquello que quiera ser entendido desde aquí, desde lo analítico, no va a ser posible. ¿Por qué? Porque la realidad no es lógica, no es analítica. Es mágica. Por eso necesitamos los sentidos para poder entender algo que no es lógico. Recuerden, todos aquellos que quieran profundizar en la información que aquí compartimos, pueden seguirme a mi canal. Doy sesiones de terapia online. Mi celular está escrito arriba en mi perfil. Y para el que quiera acceder a mi nuevo libro, ya está disponible en Amazon. Cualquiera puede acceder a él en versión PDF o en versión libro. Cuando nosotros sentimos la emoción más elevada que podamos sentir, por ejemplo, una emoción de éxtasis, de amor, de plenitud, ese es el sentido de la vida. Porque la existencia no puede sentir algo que nosotros sentimos, no puede no sentirlo. Si nosotros sentimos amor, la existencia siente amor. Y a través de eso que sentimos, a través de la emoción más intensa, nos está dando el verdadero propósito de vivir. Cada vez que hacemos algo que amamos, cada vez que hacemos algo que deseamos, logramos inspiración. La inspiración es el propósito. La existencia misma está en un estado permanente de inspiración. Ese es el sentido. Manifestar permanente inspiración. Y así lo comunica la existencia a través de todo ser que solamente vive para seguir su emoción. La emoción es la única guía. Los seres que más siguen la emoción aquí en este plano son los niños. Y son los seres que la existencia más intensamente los hace experimentar la plenitud. Luego son los adultos que se dedican al arte, que se permiten seguir algo que aman y logran expresar inspiración. Luego están los seres humanos que meditan con sus cinco sentidos y quieren conocer su realidad y permiten que la existencia se exprese a través de ellos. Esos lo tienen todo. Tienen la inspiración y tienen la plenitud de los niños. Beto, ¿cómo transmitir conciencia a los hijos? Uno no puede transmitirle al otro su propia conciencia, pero sí uno puede influir, sí uno puede ser una muestra, un ejemplo, un camino marcado, una guía, si uno mismo experimenta esa conciencia. Luego depende de los demás. Porque uno no puede transmitir al otro lo que el otro no quiere obtener. Para poder ser el mejor transmisor de conciencia, se necesita ser esa conciencia. No tanto hablarla, no tanto transmitirla verbalmente,
sino serla. Esa es la mejor manera de transmisión. Aquí Michael me pregunta, ¿tienes algún video donde explicas cómo conectar con el universo? Tengo más de 1000 videos, Michael, que explico cómo conectar con el universo. Y también tengo un libro recién publicado en Amazon, lo podés conseguir, que explico cómo conectar con el universo. Y también doy sesiones de terapia online, que no son más que una terapia para que cada uno conecte con su ser y canalice su propia información sin intermediario alguno. Trascendiendo, amiga Sandri, te mando un abrazote, qué bueno verte. Aquí el temporal dice, lo infinito no tiene lógica, tiene magia. Las hojas del árbol del laurel, ¿viste? Sandri, bailan, danzan, juegan, se mueven en espiral, respiran, manifiestan calma, ausencia de duda, ausencia de preocupación, plenitud, intensidad, deseo, libertad. Hola Hilary, amiga querida, bienvenida. ¿Cómo estás, mi amiga? Qué gusto verte, qué gusto encontrarte. Ya terminando aquí el live, ya llevo como una hora y media, pero bueno, me encanta encontrarlos a todos. Nada mejor que transmitir conciencia que seguir nuestra propia emoción, que querer ser conscientes nosotros mismos, así es Pita. Y la mejor manera también de poder ayudar a otro a tener conciencia no es a través de dar respuestas, sino de brindar las preguntas más potentes, a través de las preguntas más potentes. Claro que la pregunta tiene que nacer del otro, ¿no? Atemporal, ¿por qué me borran algunos comentarios? Te cuento que es el algoritmo. TikTok no pone todos los comentarios a veces. Le pasa a mucha gente que a veces dice o hace preguntas y no salen los comentarios. Yo no, la verdad que no toco ninguno. Mabel, ¿el paraíso y el infierno es un estado de conciencia? Todo es un estado de conciencia. Todo lo que existe, existe como estado de conciencia. Así mismo. En realidad se puede decir que el paraíso es un estado de conciencia y el infierno es un estado de inconsciencia. Jaime, te fuiste y volviste. Ah, muy bien, amigo, muy bien. Estás trabajando. Recuerden todos aquellos que quieran profundizar en la información que aquí compartimos. Puede seguirme a mi canal, tengo más de 1000 videos. Un abrazo, León. Feliz día para vos hoy. También doy sesiones de terapia online. Mi celular está escrito arriba en mi perfil. Ahí pueden mandarme un WhatsApp, el que quiera. El que quiera tener acceso a mi nuevo libro ya está disponible en Amazon. Ya hay varios seguidores aquí que lo han leído. Cualquier cosa pueden pedir referencias. O les leo la sinopsis.
aquel que quiera tener un interés en conectar con su propio ser, sin intermediarios, sin métodos, sin trabajo espiritual, le recomiendo este libro para hacer una meditación profunda y poder conectar, aprender a conectar y a canalizar su propia información. Gracias Gisela por esos likes, gracias, gracias. En media hora recuerde que se conecta a Yanaisi. Les recomiendo su canal, les recomiendo sus likes. Que están alineados con este mismo. Es como una continuidad de este mismo. Un abrazo, León, un abrazo. ¿La vieron a Sandri? Aquí llegó Sandri. Sandri también está leyendo el libro, ¿eh? Les aviso, ¿eh? Aquí está Reequilíbrate, Jaime, que ya empezó a hacer su primer live, futuro terapeuta. Aquí tenemos otro terapeuta, alineado. Se los recomiendo. Pronto ya empezará a hacer más live. Les recomiendo su canal. Ahí está, Reequilíbrate, muy alineado con este. Pronto quizás nos vean también hacer algún like compartido. Jaime está invitado conmigo cuando quiera hacer un like compartido. También Isabel está invitada a hacer un like conmigo cuando quiera compartido. Me dieron ganas de tomar mate, amigos, así que a falta de ayahuasca, ni bien corte con ustedes, me tomo unos mates. Menos mal, Pita, ya se fue León. Podemos hablar tranquilo de ayahuasca. No, Beto, con miel. Los tomo con miel. ¿Y vos? Me mata, Yanis, si le doy mate amargo. Muy bien, Isabel, muy bien. Qué bueno sería compartir tu sabiduría. Mirá, Pita, acá lo asustaste a Reiki. Así es, Jaime. Como no tengo ayahuasca, me tomo unos mates. Atemporal, amigo, muchas gracias por compartir, gracias por estar. Te mando un abrazo, gracias por tus frases también. Me han gustado todas. La verdad que me han gustado todas. Boldo y Cedrón, Beto y Amargo. ¿Qué tomas, la CBC o la Cachamate? Yo, ¿sabes cuál me tomo? Me tomo una de Boldo y Menta Cruz de Malta, muy difícil de conseguir, que no encuentro otra yerba igual. No encuentro otra yerba igual. Acá Ivonne está amenazando que para la próxima hará más preguntas. Ah, te lo haces vos, Beto. O sea, vos te compras la yerba y le metes el chullito. Está bueno, lo he hecho. Alguna vez lo he hecho.
Pero viste que esa que vos dijiste es la CBC, hierbas serranas, tiene eso que vos dijiste. Va, hay muchas marcas que tienen hierbas serranas hoy en día. Sandri toma té de manzanilla, bien sano, bien suavecito. Aquí también se suele tomar té. Pero el que toma mate, hay mate con manzanilla. Acá hay, también hay mate con manzanilla. Gracias, Blue Green, por esos likes. Muchas gracias. Bueno, amigos, ¿qué les parece si vamos cerrando por hoy? A ver cuánto llevamos de live. 1 hora y media. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? 1 hora y media de live. Les voy mandando un abrazote a todos. Sandra, amiga querida, te mando un abrazote. Espero que estés disfrutando el libro. Gracias, Blue Green, por todos los likes, por compartir. Un abrazote, Pita, Isabel, amiga querida, un abrazote. Isabel, vaya va tu libro para vos, también, ¿eh? Vamos a ver si lo mandamos ya mañana o pasado tu libro, ¿eh? Hoy sale el libro para León, le aviso a todo el grupo. Hoy sale en correo el libro para León. Gisela, un abrazote, gracias por estar. Jaime, amigo, aquí tenemos otro terapeuta, Jaime, reequilíbrate, se los recomiendo. Miren su canal. Ya estaremos juntos compartiendo algún like. Beto, ¿te parece que va a quedar una seda, León? Después del libro. No le tiene fe, Pita, dice. No creo. O queda una seda o queda más punzante que nunca. Beto, León. Una de dos. O queda una seda o lo despertamos con todo lo. No sabemos para qué lado va a ir, León. No sabemos para qué lado va a ir. Bienvenido Francisco, estoy terminando el live, ya los estoy despidiendo. Gracias por compartir, amigos. Beto, un abrazo, Beto. Santos, gracias, Ivonne, amiga. Gracias, amigos, por compartir. Un abrazo, Francisco. Qué bien, Beto, ahí va. Me despido mostrando el libro. Abrazo, Sandri, abrazo. Para todo aquel que quiera adquirir mi nuevo libro, ya está disponible en Amazon. Chau, amigos. Abrazotes.